pero este campeonato lo tiene un canadiense. Y la empresa es mexicana. Ese campeonato le pertenece a México. Andrade contra Kenny Omega en Triple Manía. Hola amigos, ¿cómo están? Soy President XL. El día de ayer todos nos emocionamos, todos le tiramos flores a Triple A, me incluyo, hice un video hablando al respecto, y es que por más que muchos yo haya dado la imagen de que siempre le tiro hate a Triple A, también hay que reconocer cuando hace las cosas bien. Ya lo he hecho anteriormente con Lucha Capital, creo que nadie se dio cuenta, más ven los videos cuando le tiro hate, pero bueno. Y esta vez también fue la excepción, porque para mí es un buen trabajo. Yo creo que hay que reconocerlo, aunque muchos le moleste. Hasta a mí me ha molestado reconocer esto, pero bueno, hay que reconocer. Y bueno, ¿no? Ya les tiramos flores ayer, pero hoy me levanté con una duda en la cabeza, con una interrogante, una incógnita, y por eso llamé a un brother luchatuber, también para que me ayude en este tema. Él ya habló del show en su canal de YouTube, pero ahora lo tengo acá, ¿no? Secuestrado. Y me refiero a nada más y nada menos que a BTM, de BTM Wrestling. Hola, ¿cómo estás? Hola, presidente, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente, ya hablamos de este show el día de ayer, cosas bonitas, cosas positivas que pasaron en Rey de Reyes, pero también creo que hay otro lado, ¿no? Otra cara de la moneda que sería muy interesante hablar en estos momentos y esperemos que la gente concuerde o que nos tire también un poquito de hate si es que piensa que estamos mal, ¿no? A ver, tu opinión en general. No nos des detalles. Tu opinión general del Rey de Reyes, Dayan. Bueno, creo que el evento, realmente no se esperaba mucho del evento, o al menos yo no esperaba mucho del evento. Pensé que los resultados iban a ser muy predecibles, y sí sorprendió, creo que desde principio a fin. Creo que fue algo que tuvo el evento, que tuvo muchas, pero muchas sorpresas, tanto en resultados, apariciones. Pues prácticamente a nivel general, yo considero que este evento estuvo hasta mejor que la Triple Manía pasada, ¿eh? O sea, lo estoy poniendo por encima de esa Triple Manía, y creo que todos salieron contentos con este evento. Creo que desde hace mucho tiempo Triple A no tenía un evento tan completo, tan redondo, con luchadores de casa, con luchadores independientes, con las alianzas que ha tenido. Creo que también las luchas fueron muy buenas, por ahí, a lo mejor a algunos resultados que me hubiera gustado otro luchador, por ejemplo, ganar en Rey de Reyes, pero estuvo bien también, creo que fue un buen resultado, eso ya es cuestión de gustos, pero en términos generales el evento cumplió, el evento la verdad es que fue bueno y me sorprendió, creo que la palabra que puede describir este evento es sorpresa, todos nos llevamos sorpresas desde principio hasta el fin. Eso es verdad. Y si yo digo de que fue un buen show, fue porque realmente no se dieron los resultados clásicos, no ganaron los engreídos. Es más, yo decía, va a ganar tal, y no ganaba. Va a ganar tal, y no ganaba. O sea, quería meter mi toque así jodedor, mi toque Triple A siempre hace lo mismo, Triple A y sus novelas monces. Pero no pasó nada de eso. Entonces, dije, wow, ¿no? O están haciendo las cosas bien, o no sé. Se les presentó la Virgen, ¿no? No sé qué pasó. No será a lo mejor también porque a lo mejor Conan ahorita no está de alguna manera presente. ¿Podría ser? Bueno, yo sé, claro, por su enfermedad no está, pero, o sea, no es por desearle el mal, pero mejor que no regrese, pues, ¿no? Mejor que, bueno, que se vaya a otra empresa entonces. Porque de verdad está muy bueno. ¿Qué casualidad que no está Conan como tal ahí presente y suceden este tipo de situaciones, resultados, sorpresas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo nada más ahí dejo el comentario, pero se me hace muy interesante. Así es, no, y es verdad. Ahora no vengan, por favor, que Sofía Alonso está detrás de esto, ¿no? Ya, pues, a lo mejor vayamos al punto. A lo mejor sí está atrás, si no nos damos. Puede ser que sí esté detrás y no nos damos cuenta. No, ya no hay que fantasear tanto, ya parece que están las redes sociales. Ya.
para meter eso. A ver, claro. Vamos al punto por el que te llamé, ¿no? El punto por el que estoy haciendo este video. Y es que no todo es color de rosa, ¿no? Por más que el show estuvo bueno, nada es perfecto. Y yo digo esto no, porque, bueno, Triple A nos está demostrando una vez más, bueno, eso es lo que pienso yo, que necesita de luchadores independientes para llamar la atención, ¿no? Que necesita, no sé, el que recién ha salido de una empresa para jalársela, o de algún extranjero para traerlo a su show, cuando en realidad tiene muy buenos elementos en casa y podría hacer cosas fabulosas con esos elementos. Entonces, ¿qué pasa con Triple A? O sea, ¿no valora a sus luchadores de casa? Yo pienso que bueno, que sí los valora, pero no lo suficiente. Creo que sí les da oportunidades, pero no los proyecta más de lo que deberían. Por ejemplo, un Hijo del Vikingo ya era hora que podría tener algo más dentro de la AAA. El propio Laredo Kid, que está bien que haya ganado Rey de Reyes, pero en su momento se me hacía material de megacampeón en su momento, o podría seguir compitiendo para algo importante. Por ahí está Aerostar, que también en el pasado ya ganó alguna máscara, también el Rey de Reyes, pero tampoco llega a las estelares, el propio Tejano. O sea, hay varios que están ahí a la deriva, que creo que la AAA sí promociona, sí los tiene en buenas luchas, los tiene en algunas estelares en shows normales, pero cuando llega la hora de las oportunidades grandes, no se las da, y prefiere dárselas a los Lucha Bros, prefiere traer a un Kenny Omega, prefiere traer un Elia Park, un Rush, y todos ellos, pues por la importancia, yo creo, internacional que tienen, pues es que acaparan todas estas oportunidades. Creo que AAA se está fijando, estos luchadores son conocidos internacionalmente, me conviene más posicionarlos en estelares, en cosas importantes, porque los conocen en todo el mundo. ¿Y qué quiere AAA? Que lo conozcan en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en donde lo vean. Y pues al Tejano, vamos a ser sinceros, al Tejano pues no creo que lo conozcan tanto en Europa, ¿me entiendes? O en Estados Unidos sí es conocido, pero no tanto, a comparación de un Pentagon Junior, de un Omega, de un Andrade que acaba de llegar. Pues creo que esa es la situación, ¿no? O tú dime qué piensas, presidente, respecto a esto. No, es que, bueno, yo pienso que, bueno, lo de ayer fue sorpresa, ¿no? Bacán, ¿no? Andrade, ¿no? Nadie se esperaba. Diamante Azul, nadie se esperaba que fuera a invadir y todo eso. Pero ya, pues ya nos alegramos, pero hay que ponernos también en los zapatos de los talentos de AAA, ¿no? No sé si ellos, bueno, ellos se parten el lomo a cada rato, a muchos son camiseta, ¿no? Que siempre están allí, no han pensado en irse nunca, bueno, al parecer, y darle la oportunidad del megacampeonato a Andrade, ¿no? ¿Qué ha hecho, no? Por AAA, o solo porque es un ex WWE, o sea, creo que es la misma historia de los borregos, ¿no? Lamiéndole los pies a los ex WWE, y realmente no creo que los luchadores de casa estén contentos, o sea, dirán, qué bacán, ¿no? Pero, oye, yo, pucha, ¿cuántos años, no? Yo, mira lo que he hecho, me voy a Japón, me voy a Estados Unidos y resalto, ¿no? Me tiran flores en Pro Wrestling Guerrilla, me tiran flores cuando estoy en todos lados y te traen a Andrade, güey. ¿Qué ha hecho por AAA? Es que Andrade vende, o sea, sí existe esta parte de que es un ex WWE, sí existe, pero vende. Hoy en día Andrade es conocido, te digo, en todos los países que tú me quieras decir. ¿Pero por qué vende? Pues porque es una figura reconocida por WWE. WWE. Sí, o sea, tiene, y aparte, pues, digamos que es un buen luchador, hay que también decirlo, es un buen luchador. Si vende y es un buen luchador, pues de alguna manera, para una triple manía que se pretende hacer en unos meses y que posiblemente ya haya público, aunque sea el 30 o 50%, pues ¿quién te vende más? ¿Un Andrade o quizá un Tejano? Pues un Andrade, lógicamente. ¿Quién va a pagar? ¿Vas a pagar un boleto por ver a Andrade y contra un Kenny Omega que un Tejano contra Kenny Omega? Entonces, un Chessman contra Kenny Omega, o sea. No, pero está yendo al extremo también. Pero entonces, no, como dije al inicio, no todo es color de rosa. O sea, a las finales,
como que Triple A, que nos sorprendió ayer, ¿no? Con cosas inimaginables, con resultados impredecibles, como que puede seguir teniendo su esencia de Triple A y ya, y no valorar tanto la lucha libre, sino la mercadotecnia, sino las historias, y a las finales sigue siendo lo mismo. Entonces, nos engañaron. No, y algo súper importante también es que, bueno, AAA siempre se reconoció en su momento por tener talento exclusivo de AAA. En los últimos años es cuando se ha valido más de independientes, y los que tú mismo dices han brillado más los independientes que las propias estrellas. Entonces, va a llegar un momento que a lo mejor AAA se base de puro independiente y que ya el semillero de AAA se quede a un lado. Porque yo lo voy a ver así, ¿no? A muchos les puede gustar o no les puede gustar Psycho Clown, pero Psycho Clown desde hace mucho no tiene una lucha importante, ni por un megacampeonato, ni nada, o sea, no tiene por una máscara importante, no nada. Y que llegue, por ejemplo, Andrade y que lo posicionen primero contra Kenny Omega, que al propio Psycho Clown, creo que ya es una patada en el trasero para Psycho Clown, que seguramente van a poner a Psycho contra Sam Adonis, seguramente. Ya van a quitar después, sea contra Andrade o contra Kenny Omega. Pero desde el día que esté esperando Psycho Clown, que supuestamente es la estrella, el estandarte, y que ya se esté formando atrás de Andrade para algo así, ya no se está hablando que algo está sucediendo, ¿no? Ahora, bueno, yo siempre he criticado el engreimiento de Psycho Clown, y creo que, bueno, aparte de President, creo que muchos han criticado esto, y yo creo que en algún momento AAA se dio cuenta y lo comenzó a bajar un poco y lo puso en los semis estelares y no lo hacía ganar siempre, pero yo creo que en estos últimos meses, digamos, en tiempo de pandemia y todo esto, Psycho Clown se ha estado rajando en el extranjero, en empresas independientes, y bueno, no sé si es mi percepción, si estoy equivocado, yo lo he visto mucho mejor, o sea, lo he visto luchando mucho mejor que cuando está en AAA, y que ahora le hagan esto, no sé. O sea, me parece el mundo al revés. Sí, o sea, no sabemos de quién sea la decisión de que los talentos de AAA, incluido Psycho, no sean tomados en cuenta. Pero está más que claro que está prácticamente abarcando el circuito independiente a la AAA. O sea, lo está dejando a un lado a todos los talentos. Y yo, si fuera luchador de la AAA, sí me pensaría dos o tres veces y seguir con la empresa si no te dan las oportunidades, ¿no? Por ahí en el pasado ya Aerostar amagó dos, tres veces con salirse, y había rumores de que el hijo del vikingo también se quería salir por esa cuestión. Pues yo creo que con esta situación, yo creo que sí lo tendrían que pensar, porque la verdad, bueno, si tú te estás rajando por un trabajo y estás año tras año tras año, y después llega otro y este va a llegar primero que tú, pues creo que no es justo, ¿no? Y lo veo desde el propio megacampeonato. ¿Desde hace cuántos años el megacampeón es un campeón independiente, no? O sea, lo tenemos desde Fénix, el propio, cuando estuvo Jeff Jarrett, que estuvo de megacampeón. ¿Quién más? Por ahí el propio Kenny Omega, las oportunidades se le dieron a Dragon Lee, que también era independiente. O sea, Dragon Lee tuvo una oportunidad titular en una lucha, en una sola lucha que tuvo. O sea, va a pasar lo mismo con Andrade, porque Andrade no va a luchar hasta Triple Manía. Andrade no va a luchar hasta Triple Manía. Y la primera lucha que va a tener va a ser por el megacampeonato. O sea, por lo menos una rivalidad antes, no sé, algo, ¿no? Por lo menos para darle credibilidad o que se gane su puesto fingidamente. Pero no, si lo van a poner así, pues no sé qué está pasando con AAA. Aunque claro, está haciendo sentir bien a los fanáticos. Los fanáticos es lo que quieren, ¿no? Quieren ver luchas inéditas, quieren ver luchadores independientes, quieren ver sorpresas. Creo que si lo vemos fríamente, pues eso sería lo que al principio te llama la atención. Ya si lo pensamos rebuscadamente, pues dices, pues no, está bien, ¿no? Yo soy fanático de la AAA. Si soy fanático de la AAA, tendría que apoyar a los talentos de AAA y no alegrarme cada vez que llegan talentos nuevos de otra empresa. Claro, eso es cierto. O sea, como digo, ¿no? En el momento uno, wow, qué bacán, pero si la piensas bien, bueno, hay cosas, ¿no?, que incomodan. Pero ahora vamos a la lucha, ¿no? A esta lucha que ha llamado la atención de todos. Para empezar, ¿crees que se dé? Porque para Triple Manía falta mucho. Y no debe ser que le diga una oferta de trabajo a Andrade, no sé, pues de New Japan o de alguna empresa de otro lado. Es más, él está que le mete punch ahí
a la nueva empresa, que no sé si realmente, bueno, empezó mal la Federación Wrestling con su presentación, pero no sé, pues, ¿no? O sea, falta mucho para empezar. ¿Crees que se dé esta lucha? Y segundo, de darse, ¿crees que gane Andrade? Bueno, creo que desde que Andrade anunció que iba a estar en Federación Wrestling y AAA, ya te pone a dudar que llegue para Triple Manía. Eso es lo primero. Porque eso quiere decir que Andrade va a luchar donde le paguen, donde le plazca. Si realmente está interesado en luchar con Omega y no le interesa a lo mejor lo que pueda suceder en el trayecto, va a luchar contra Omega. Siempre y cuando sea algo que se propuso. Supuestamente Andrade quería luchar contra Omega, pero de aquí a que suceda pueden pasar muchas cosas. De repente, otra cosa. O de repente quiere que se lo jalen a Levit, ¿no? Puede ser que puede tener una ventaja con All Elite. Que bueno, si quiere que se lo jalen con All Elite, pues puede llegar a un acuerdo seguramente con todos los que están ahí, Omega, Cody, todos ellos. Y a lo mejor se da la lucha en Triple Manía y después da el salto para All Elite. O primero aparece en All Elite y después luchan en Triple Manía, porque seguramente puede pasar. El problema va a pasar si, por ejemplo, New Japan lo llama, porque también le gusta esa empresa, ya luchó ahí, ya brilló, ya tuvo éxito. Le pagan el dinero que pide y se quiere ir una temporada, va a dejar botada la AAA con su combate de Kenny Omega. Porque Andrade dijo que iba a ir a donde le pagaran y que realmente va a luchar donde a él le plazca. Si le plazca ahorita luchar con AAA, puede ser que lo haga, pero si no, pues yo creo que está en duda. ¿Quién sabe también qué pase con Federación Wrestling? Porque Federación Wrestling al igual le puede pagar más para que, no sé, no vaya a luchar a AAA o qué sé yo. No sé, ya puede haber un ego de empresas, ¿no? Puede haber un ego de empresas feo. Va a estar interesante qué va a hacer en cada una, ¿no? Pero ya, digamos, si sí se da la lucha en Triple Manía. Imaginemos. ¿Gana Andrade? Por la situación actual, si este Triple Manía sí se da en tiempo y forma en este año, no debería ganar. No debería ganar porque, número uno, Kenny Omega está en un buen momento, que no es su momento el mejor. Hace 2-3 años estaba mucho mejor, pero está en buen momento. Está ganando campeonatos en distintas empresas y creo la credibilidad que tiene, pocos se la van a poder quitar. Andrade viene de una empresa y fue prácticamente, pues no puedo decir despedido, pero no fue usado para nada, ¿no? Eso ya te está dando a entender que algo tenía Andrade, a pesar de ser buen luchador, que no lo quisieron utilizar. Y Andrade, pues, tiene muy buenas capacidades, pero yo siento que no está todavía a ese nivel de Kenny Omega. Yo pienso que puede dar un buen combate, que puede ser el mejor combate que quizá tenga AAA en los últimos años, pero de ahí a que le gane a Kenny Omega, yo creo que es por la experiencia, por muchas cosas, Kenny Omega debería llevarse por poquito esa victoria. Ahora, es una lucha que se va a dar en AAA, es una lucha que se va a dar en AAA. Si esta lucha se diera en New Japan, pues ahí lo dudaría quién ganara, pero se va a dar en AAA. AAA no va a perder a Kenny Omega como campeón, no lo va a perder. Y ya se vio más que claro que lo quieren tener como campeón. No le quisieron dar el campeonato a Laredo Kid, que es de los mejores talentos que tiene ahí. No se lo quisieron dar, entonces, ¿por qué se lo darían a Andrade, que nada más va a luchar una sola vez? Yo dudo que pase, no sé tú. Bueno, obviamente yo no quisiera que gane Andrade, por más que Kenny Omega no esté, digamos, en su mejor momento. O sea, puede tener todos los títulos que quiera, pero su mejor momento fue hace 5 o 6 años. Yo creo que sí, sigue siendo mejor que Andrade. Sí. Y bueno, muchos van a renegar, van a decir, no, pero de la sombra, no sé, la sombra es buenísimo. O sea, no estamos diciendo que sea mal luchador, pero Kenny Omega es mejor, voy a decirlo así. Ahora, la interrogante sería, ya, no, que no lo den Andrade, ¿quién va a recuperar el megacampeonato? Mira, yo no sé, yo estoy pecando, no sé, de soñador, no sé, será porque me parece el mejor luchador de AAA, para mí lo debería tener Black Taurus. O sea, ¿por qué? Porque aparte de ser buen luchador, es una bestia. O sea, creo que es uno de los pocos luchadores que son así gruesos, que son poderosísimos, y te hacen movimientos que te lo hacen un flaquito, un crucero y todo eso. Porque tú dices, no, Kenny Omega contra Laredo, buenísimo.
pero como que le falta peso. Ahora, si lo pones con Hijo del Vikingo, sucede lo mismo. Yo creo que Black Dawn sería el indicado. Ahora, no sé, ¿qué opinas tú? O sea, ¿quién crees que debería recuperar el título? Black Taurus también concuerdo, o sea, creo que Black Taurus es uno de los luchadores más completos que tiene la AAA, pero con problemas le dieron el latinoamericano después de tanto tiempo. Así que yo dudo que sea Black Taurus, simplemente por esa situación. ¿Yo sabes quién pienso que puede ser si sigue en las filas de la AAA? Daga. Creo que puede ser Daga. Si sigue en las filas de la AAA, Daga es uno de los principales candidatos para ser megacampeón. Y no se me hace para nada sorpresivo que haya dejado el campeonato latinoamericano. Creo que después lo van a empezar a meter. Y aunque Daga quizá no puede estar al nivel de Kenny Omega, tiene un poco de credibilidad aquí en la lucha libre mexicana, en la lucha libre internacional, para poder quitarle el título. Porque Daga es rudo, Daga tiene esa actitud de yo voy a ganar, me importa si pase lo que pase. Y con esta actitud de rudo no necesariamente tiene que ser mejor que Kenny Omega, simplemente tiene que ganarle. Y ya, y basándose en esa historia, yo creo que puede ganarle. Ahora, ¿quién me gustaría a mí que realmente fuera? A mí me gustaría mucho que fuera Rush el que le quitara el campeonato. Creo que lo que está haciendo en Ring of Honor, si regresa a AAA, está muy bien posicionado, es un luchador que está en un buen nivel y que todavía le falta llegar a un máximo nivel. Y que creo que podría dar un buen combate contra Kenny Omega. Para mí tiene mucho más credibilidad Rush en la actualidad que el propio Andrade. Por las luchas que ha tenido en Ring of Honor, por todas las veces que ha defendido su campeonato, por prácticamente todo lo que ha hecho en Estados Unidos en los últimos meses y años específicamente, creo que Rush tiene mucho más credibilidad. Pero si es talento de AAA, pues sí, Taurus. Yo lo veo como Taurus y ya por ahí, pues aunque está más flaquito el Hijo del Vikingo, porque tiene buenas habilidades, pero de ahí no veo a un Pagano, no veo a un Chessman, no veo a un Dr. Wagner Jr. Ah. Fíjate que me gustaría ver a un Dr. Wagner Jr., ¿por qué no? Me gustaría ver a un Dr. Wagner Jr. contra un Kenny Omega, simplemente por la experiencia que tiene Wagner, nada más por eso, pero por esa situación, o incluso Nelia Park, ¿por qué no? También se vale soñar, pero Nelia Park contra Kenny Omega, estaría interesante. Pero ganaría Nelia Park, ganaría Wagner. Yo pienso que Wagner, por ser de la AAA, podría ganarle a Kenny Omega. No porque sea mejor, pero porque es la AAA. Y Elia Park no dejarían que le ganara. O sea, Elia Park podría ser muy chingón, muy cabrón, y podría hasta desmadrar a Kenny Omega posiblemente, pero no creo que le gane, no creo que le pueda ganar. Pero puede tener varios duelos interesantes. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que ya nos dieron un spoiler prácticamente. De aquí hasta que sea Triple Manía, Kenny Omega no va a perder el título. O sea, cuando digan, ¿no? Kenny Omega contra tal, o Kenny Omega defiende el megacampeonato, sí, no, en el Dark, no sé. Ya hasta no, podemos ir haciendo el video desde antes, porque ya sabemos que va a ganar Kenny Omega. Ya nos dieron el spoiler que es hasta Triple Manía. O sea, es algo que también lo veo mal por parte de la AAA. O sea, no sabes cuándo vas a hacer Triple Manía. Puede ser hasta diciembre otra vez. Y ya me estás dando un spoiler ahorita en mayo. O sea, falta mucho tiempo. Creo que ahí no me pareció adecuado eso. Y esa es una de las partes malas que posiblemente hablabas al principio, del lado oscuro. ¿Por qué tanta anticipación? ¿Por qué tanta necesidad de anunciar las sorpresas tan pronto? ¿Por qué todas juntas? O sea, fue un exceso también de sorpresas, ¿no? Yo creo que una o dos estaba bien, pero tanto, o sea, ¿para qué saturar? Llegó un momento que yo lo sentí saturado de sorpresas. Ya no sabes ni de qué hablar, si hablamos de Diamante Azul, de Sam Adonis, de Puma King, de Deon Apurazo, de que Fabio Apache ganó el campeonato. ¿De qué hablamos? O sea, literal, ¿de qué hablamos? Podemos hablar de todo, pero no nos daría tiempo. Ya te veía, te imaginaba como loquito haciendo 30 videos y no sé, sin saber en qué momento colgarlo. Fíjate que sí lo había pensado, pero era demasiado trabajo y quise evitar la fatiga. Sí, pues así es. Ya me centré en Andrade. De repente, ya en la semana se puede ir desmenuzando algunas cositas, ¿no? Sí, claro. La verdad, yo solo espero que AAA siga con el formato de ayer. Bueno, yo sé que fue un evento y no un show cualquiera en sí, pero a lo que me refiero, lo de ayer, no me refiero tanto a las sorpresas, sino
que con shows así pueden hacer mucho. O sea, van los luchadores y luchan. O sea, no sé qué necesidad de las novelas para emocionar gente, no sé qué necesidad de las novelas para entretener. Ay, no, es que es entretenimiento deportivo. No, o sea, carajo, con lo de ayer fueron, lucharon y punto. Y la gente se emocionó, la gente no estuvo pensando en que, ay, necesitan hacer tal cosa para llamar. Carajo, vayan y luchen, ¿no? Eso es lo que creo. Sí, o sea, creo que a niveles deportivos, a niveles luchísticos, creo que la verdad es que cumplieron y muy bien todos. Y se le agradece también a la AAA que no haya habido intervenciones del hijo del Tirantes, de los referees cuando pasan este tipo de situaciones, porque yo pensé que en la lucha, por ejemplo, de Fabio Apache iba a dejar de contar en algún momento por la historia previa que tenían. O sea, qué bueno que no hubo este tipo de situaciones como sucede en otros eventos de AAA. Por ahí a lo mejor sí hubo lo del Rey Escorpión que intervino un momento, o que sí se vio un poquito medio raro cuando llegaron los enmascarados Puma King y Diamante, que sí se vieron así como que como narcotraficantes llegando ahí a prácticamente a golpearlos. O sea, un poquito sí se vio esa parte como del show, pero muy sutil. O sea, fue algo muy sutil que no afectó a los combates, que no afectó a las luchas, y que las luchas creo que en general todas se vieron bien. Por ahí a lo mejor, quizá la última por tener a Psycho Clown y tener a Chessman y tener a Pagano, que bueno, no considero que sean realmente de los mejores que tiene la AAA, pero aún así cumplieron con la lucha. O sea, creo que estuvo bien trabajada por ser una lucha, pues, extrema, se podría decir así, una lucha sin reglas. Creo que estuvo bien, ya que intervinieran todos ellos y al final el mensajito de Andrade, pues ya fue un complemento, pero las luchas estuvieron bien, el Reina de Reinas estuvo bien. El Rey de Reyes estuvo bien, la lucha donde ganó Taurus estuvo también muy bien. Creo que estuvo bien en términos generales y eso se agradece. Pero el problema es que sigan replicando esta situación con los futuros eventos, lo cual lo dudo por completo, pero pues se vale soñar. Bueno, espero que, bueno, que sea así, que sean este formato de luchas. Si hay sus intervenciones, pueden haberlo, pero que sean parte de, ¿no? O sea, bueno, como dicen, ¿no? Llegaron los invasores, bueno, los nuevos, los extranjeros, ya. Invaden, pim, pim, pim. Pero no, por favor, no me metas, por favor, que tal luchador se enamoró de tal luchadora, que tal luchadora lo traicionó, que llegó la mamá de no sé quién. ¿No? Que secuestraron a no sé, ya, pues ya, o sea, ya. Miren, con este Rey de Reyes hay mucho de qué hablar y no han hecho nada de eso. Así que, por favor, sigan así. BTM, quiero agradecerte por acompañarme. Te dije que iba a durar muy poco esta conversación y ha durado, creo, más, como siempre. Por favor, ya, tus últimas palabras, por favor, ¿no? Para Triple A, para tus seguidores, haz lo que quieras hoy. Ok, bueno, pues realmente voy a hablar nada más términos generales, lo de Triple A. Creo que Triple A nos sorprendió nuevamente a todos. Creo que Triple A sigue con este enfoque, con estas luchas, con estos luchadores, porque todos los de ayer se rifaron todos. No puedo meterle casi queja a un luchador en específico. Creo que si siguen dando oportunidades, si aprovecharon más su propio talento y no se basaran tampoco tanto en los externos, creo que lograrían muy buenas cosas y lograrían esos objetivos que tienen o que tuvieron en algún momento, que es conquistar Estados Unidos, conquistar Sudamérica por completo, ¿no? Creo que AAA tiene muy buenas cosas. Qué bueno que President ya lo admitió, que es fan de la AAA. Y bueno, por algo se empieza. A lo mejor ya este es el camino para que President sea fan. Y eso, pues, me gratifica mucho porque la AAA, pues bueno, tiene buenos elementos y al menos en el último evento lo hicieron muy bien. Así es, le iba a cortar, pero bueno, no es que sea fan, simplemente como me caracterizo, trato de decir siempre la verdad, digo que lo hago y lo hago, y hay que reconocer cuando las cosas están bien. Por favor, Triple A, sigan así, no la malogren, por favor. Están bien, están bien. Vayan por allí, no la malogren, carajo, ya. Bueno, me queda solo agradecer a los que se hayan conectado, los que hayan visto el video. Gracias, BTM, una vez más. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.